asambleísta Mary Zamora. Mary, disculpa. Ahí sí. Buenos días a todos y a todas. Como maestra, como mujer y como manabita, quiero expresar al pleno de esta Asamblea Nacional que, en primer lugar, saludo que mi coterránea Lídice haya presentado este proyecto de resolución, porque en mi condición de maestra, de expresidenta de la UNE de Manabí, desde los años del 2005, junto a la Casa de la Cultura, el hoy Alfaro Delgado Núcleo de Manabí, hemos venido pugnando en el objetivo que se haga realidad la Cátedra de Alfaro en las instituciones y en el sistema educativo en general. Pero Lídice, hay que ser coherente con nuestros principios, con nuestros ideales en cada momento y en cada actuación de nuestra vida. El día martes, mi compañero Ramiro Terán presentó una propuesta similar que no fue votada por usted como manabita y por el resto de la bancada de país. Por lo tanto, el día de hoy me permito, señor presidente, haciendo uso de mi intervención, presentar al pleno una moción previa para que se incorpore al proyecto de resolución presentado por la compañera Lídice Larrea, que dice lo siguiente: que el proyecto de resolución para promover el conocimiento y el estudio de la gesta alfarista presentado por la asambleísta Lídice Larrea Viteri no contempla aspectos de sustancial importancia en la relación a la obra y legado del general Eloy Alfaro Delgado, tales como la denuncia y sanción pública de los autores y responsables del cruento asesinato perpetrado en contra de ilustres personajes que durante la época de la Revolución Liberal hicieron factible sentar los cimientos de la construcción permanente de una república libre y soberana, de los derechos fundamentales de la mujer, del establecimiento de un Estado laico respetuoso de todas las religiones y culturas, que abolió la pena de muerte y proclamó el principio de la inviolabilidad de la vida, así como el ratificar la plena vigencia de del pensamiento, de la libertad de pensamiento y expresión y de su carácter irreductible, por las cuales Alfaro entregó toda su vida para defender dichas causas. Por lo tanto, planteo que se resuelva lo siguiente. Primero, incorporar al proyecto de resolución para promover el conocimiento y estudio de la gesta alfarista presentado por la asambleísta Lídice Larrea los siguientes considerandos: que el 28 de enero se conmemora el centenario del mayor crimen político de la historia, cuando el ex presidente de la República del Ecuador, Eloy Alfaro Delgado, fue asesinado, arrastrado, mutilado e incinerado conjuntamente con sus compañeros, el general Ulpiano Páez, el general Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, el periodista Luciano Coral, víctimas todo de una conspiración criminal que constituye una vergüenza eterna para la sociedad ecuatoriana y la humanidad, que ese crimen se perpetró a continuación del asesinato del general Pedro Montero, ocurrido en Guayaquil el 25 de enero de 1912, producido en similares circunstancias, que el 5 de marzo de 1912, continuando con la escalada de la sangrienta violencia política, fue asesinado el general Julio Andrade, que esta cadena de crímenes
que ofenden la dignidad de la nación entera no fueron producto de levantamientos populares de la ciudadanía de Guayaquil y Quito, sino resultado de deliberadas confabulaciones que hoy, 100 años después, permanecen en la impunidad. Que la contribución de Eloy Alfaro, los generales y coroneles y la pléyade de intelectuales de su generación, Juan Montalvo, Luis Vargas Torres, Nicolás Infante, Roberto Andrade, José Peralta, estableció los cimientos de la construcción permanente de una república libre y soberana, de los derechos fundamentales de la mujer que estableció el Estado laico, respetuoso de todas las religiones y culturas, que abolió la pena de muerte y proclamó el principio de inviolabilidad de la vida, que propuso la perspectiva de la integración de nuestras repúblicas en una confederación suramericana dirigida a consolidar la plena independencia y soberanía de nuestras naciones y el ejercicio del relevante papel que les corresponden en el mundo, que impulsó la integración de las diferentes regiones del país e incluso la protección de nacientes industrias nacionales, que el proyecto de bachillerato de general unificado no se basa en una educación que garantice la formación integral de las y los jóvenes, sino que por el contrario desarrolla una formación generalista, es decir, el aprendizaje incompleto de determinadas temáticas sin que se les brinde las herramientas adecuadas para despertar la desbordante capacidad reflexiva y discerniente de la juventud. Además, elimina groseramente materias como cívica, realidad nacional y educación ambiental. Segundo, incorporar a este proyecto las siguientes resoluciones. Uno, demandar a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Nacional de Justicia la reapertura inmediata de los procesos penales para establecer la verdad de los sucesos, identificar autores, cómplices y encubridores de los asesinatos de los generales Pedro Moncayo, Eloy Alfaro, Ulpiano Páez, Flavio Alfaro, Julio Andrade, Medardo Alfaro y el periodista Luciano Coral, para así superar definitivamente 100 años de impunidad, estableciendo la verdad histórica y las sanciones legales correspondientes. Dos, declarar mártires de la República del Ecuador a Pedro Montero, Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Luciano Coral y Julio Andrade, como un reconocimiento a su vida, obra y actuación política por haber sentado los cimientos para la conquista de los derechos y libertades proclamados en las constituciones subsiguientes a la época de la Revolución Liberal. Rescatar el valor histórico y su contribución a la nacionalidad ecuatoriana de Juan Montalvo, Luis Vargas Torres, Nicolás Infante, Roberto Andrade, José Peralta, por su invalorable aporte a la patria. Cuarto, ratificar la plena vigencia de los principios de soberanía y libertad de la República del Ecuador, de las libertades de pensamiento y expresión y su carácter irreductible de los derechos a la equidad de la mujer en todos los órdenes, del Estado laico, respetuoso de todas las religiones y culturas, de la inviolabilidad de la vida, de la demanda y convocatoria de Eloy Alfaro a avanzar en la formación de una confederación de República Suramericana. Y cinco, reconocer el incansable esfuerzo de Eloy Alfaro por hacer de la democracia el bien más preciado de la nación, en base a la construcción de instituciones sólidas y duraderas y de la aplicación de políticas que incluyeran a todos los habitantes del país sin distinción alguna de la materia política. Los dos minutos o un minuto. En este minuto quiero decirles también que saludo que Lidice Larrea en esta mañana haya enviado ya la propuesta eliminando el cuarto punto que hasta la noche de ayer
articuló, que era respaldar la iniciativa cívica del Gobierno Nacional a través de la Comisión Interinstitucional Centenaria de la Hoguera Bárbara y todo ese número de cosas. Lo saludo, ¿por qué? Porque esto significa que parece que tienen efectivamente, con todo el respeto, vergüenza de lo que en la práctica muchas veces quien se quiere imitar e igualar a Eloy Alfaro contradice y es incoherente con lo que dice y hace, porque el 11 de febrero del 2011, en el veto que planteó la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el señor Correa dijo que se dé religión católica en las instituciones educativas. Por lo tanto, procedo a entregar oficialmente al señor secretario mi propuesta de moción previa. Muchas gracias.